Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes y también los que nos estáis siguiendo vía streaming. Hoy seguimos con este ciclo de diálogos sobre tecnologías emergentes y vamos a hablar de derechos digitales. Tenemos hoy a Renata Ávila y Liliana Arroyo y bueno, las preguntas que se nos planteaban para este diálogo es cuáles son nuestros derechos digitales, si tenemos también unos deberes. ¿Quién hay detrás de la gran cantidad de datos que generamos en nuestro día a día? Y en un mundo donde la protección de datos y la seguridad colisionan con el derecho a la información, Renata nos va a hablar también del caso paradigmático de Wikileaks, también Liliana Arroyo va a hablarnos sobre los peligros de la sobreexposición a las redes sociales, en un diálogo que bueno, espero que disfrutéis. Me gustaría ahora presentarlas. Renata Ávila. Es una guatemalteca abogada y activista especializada en tecnología y propiedad intelectual que trabaja en la intersección de los derechos humanos con la tecnología. Es portavoz y parte del equipo que defiende a Julian Assange y Wikileaks bajo la dirección de Baltasar Garzón y desde el 2018 es directora ejecutiva de la Fundación Ciudadanía Inteligente que tiene sede en Chile y Brasil. Fue defensora de sobrevivientes de genocidio y otros abusos de derechos humanos en Guatemala y formó parte del equipo legal dirigido por la abogada española Almudena Bernabéu en el caso de Rigoberta Menchú contra Ríos Montt. Es miembro también del directorio de Creative Commons, de la organización internacional que aboga por el conocimiento abierto y la cultura libre, y también es miembro del directorio DiEM25, que junto con Yanis Varoufakis está buscando democratizar la Unión Europea. Publicó el libro Women, Whistleblowing and Wikileaks, a Conversation, junto a Sarah Harrison y Angela Richter, y actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Ciudadanía Inteligente de Chile, y contribuye regularmente con artículos de análisis y opinión, y es experta en diversos medios y periódicos internacionales. Muchas gracias, Renata Ávila, por estar aquí con nosotros. Liliana Arroyo, que la tenemos aquí, es doctora en Sociología e investigadora del Instituto de Innovación Social de SADE. Es experta en transformación digital e impacto social y ha participado como miembro del equipo investigador en diversos proyectos de diferentes áreas de la sociología, con el objetivo común de comprender fenómenos sociales y cambios importantes en la esfera colectiva. Actualmente investiga el impacto social de las herramientas digitales en la manera de hacer, de sentir y de relacionarnos y escribe también habitualmente en el diario ARA y en el periódico, entre otros. Ha participado también en programas de radio y de televisión y recientemente ha publicado su primer libro titulado Tú no eres tu selfie, 9 secretos digitales que todo el mundo vive pero que nadie cuenta, muy interesante, publicado en el 2020. Participa también de forma regular en espacios no académicos para la transferencia de conocimiento, así que bienvenidas a las dos, es un placer. Y bueno, quisiera empezar con una pregunta hacia Liliana, de carácter más divulgativo, que nos explicaras qué son los derechos digitales y un poco dar luz a este término, ¿no? Que quizás no todo el mundo conozca. Gracias. Sí, gracias Soraya y quería agradecer también la invitación a participar en este debate y compartir mesa con Renata y bueno, el tema me parece absolutamente relevante, ¿no? Es decir, creo que es importante que pongamos nombre a estos derechos digitales. De hecho, se empieza a hablar de los derechos humanos de cuarta generación porque los derechos digitales son los que son las puertas al resto de derechos humanos en el espacio de Internet, ¿no? Y hay derechos que ya son los que se derivan de los derechos humanos, ¿no? De la declaración que ya conocemos, como el derecho a la dignidad, la no discriminación, etcétera, etcétera, pero en Internet emergen algunos nuevos, ¿no? Algunos que habréis oído, por ejemplo, pues tienen que ver con el derecho al olvido, el derecho al anonimato, el derecho a la privacidad, ¿no? Es decir, son nuevas realidades que surgen en el momento en el que nos comunicamos y nuestra interacción social se sustenta a partir de ciertas herramientas digitales, ¿no? Ya no solo cambia el formato, sino que lo que cambia también es la posibilidad de registrar cada uno de nuestros movimientos, de generar una especie de memoria automática, ¿no? Que ya no es solo lo que emana de las actividades que hacemos ahí, sino que también pues se puede mezclar con otra información, como por ejemplo la geolocalización, ¿no? Muchas gracias, Liliana. No sé si quieres añadir alguna cosa, Renata. ¿Nos escuchas bien?
Bueno, sí, les escucho perfectamente. Y bienvenida. Un saludo, sí, qué gusto. ¿Dónde estás? Con este mar detrás. Estoy tan triste de no estar en Barcelona, realmente, que tuve que buscar un setting que fuera el equivalente, pero no, porque no está la gente. Entonces, sí, la gente de Barcelona, aunque esté en el lugar más bonito, no es lo mismo. Arranco así porque Barcelona es un lugar muy importante para todo este tema que estamos hablando, y es muy importante porque han transformado luchas sociales que no vienen de hace 10 años, sino que vienen de décadas, y luchas sociales colectivas las han traducido en no nuevos derechos, sino formas de ser efectivos los derechos en la era digital. Eso me gustaría agregar, la dimensión colectiva de estos derechos, y también la evolución de estos derechos que parte casi siempre de las dinámicas sociales y culturales ancladas en un lugar. Siempre pensamos que lo digital vive en un lugar alejado de nosotros y para nada, impacta íntimamente la relación que tenemos con las cosas cada vez más y las relaciones que tenemos con las personas, como dice muy bien, describe y altamente recomendado el libro de Liliana. Entonces, arranco con eso y con una cosa más. A pesar de que el marco internacional de derechos humanos tiene 70 años, no llega ni siquiera un siglo. Si nos ponemos a comparar con otros, y con el derecho romano y demás, creo que debemos darle una oportunidad a la normativa universal, al marco universal de protección de derechos, para que se aplique y se traduzca en protecciones para este siglo. Creo que cada vez que decimos no tenemos legislación, no tenemos protección y demás, una cuestión de el apellido digital en derechos es que no porque no esté el apellido digital en una norma de protección, esta protección está ausente. Tenemos un marco robusto que garantiza el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad y a la equidad, el derecho a una vida digna y demás. Entonces creo que la tarea creativa que nos queda y la demanda ciudadana hacia dónde debe moverse es que independientemente que la tecnología medie ciertas relaciones que tenemos entre nosotros, ese marco universal, las constituciones y los derechos fundamentales deben aplicarse independientemente de los desarrollos tecnológicos. Pero voy un paso más allá. Tenemos que empezar, creo que ha circulado mucho esta idea de privacidad por diseño. Tenemos que hacer más allá de solo privacidad por diseño, tiene que ser el marco general de derechos humanos que se aplique en el diseño de toda la tecnología que usamos. Esas son mis ideas iniciales. Muchas gracias, Renata. Me parecía especialmente relevante hoy también que mencionáramos la obra, el libro de Shoshana Zuboff, que es la era del capitalismo de vigilancia que conocéis y que es un referente. Y ella menciona en su libro y dice que si el futuro digital va a ser nuestro hogar, entonces somos nosotros quien debemos hacer que así sea, ¿no? Entonces, en este sentido, yo os quisiera preguntar si vosotros creéis que somos dueños de la información o vamos encaminados a convertirnos en sus esclavos. No sé cuál de las dos quiere tomar la pregunta. Ahí es interesante, justo ayer salía un artículo en The Guardian de un antropólogo que explicaba cómo empezamos a sentirnos respecto a los dispositivos y respecto a las redes de una forma similar a cómo nos sentimos en casa, ¿no? Es decir, creo que el titular era algo así como las redes o los dispositivos ya son nuestro segundo hogar, por así decirlo. A mí siempre me gusta explicar que habitamos las redes, o sea, no son solamente instrumentos digitales, sino que es espacio donde también pues ocurre nuestra vida, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras interacciones, etc. Entonces, habitamos estas redes, pero las redes también habitan en nosotras de alguna forma, ¿no? Y me parece interesante y muy, muy pertinente el apunte de Shoshana Zuboff, que al final la economía de los datos nace en el momento en el que hay una especie de derrumbe de la economía del .com, ¿no? Y entonces, y esto nace, digamos, ella lo explica en el libro, en el seno de Google, ¿no? Por así decirlo, es decir, se les aprieta, se les empuja a inventarse un modelo de negocio nuevo
De la noche a la mañana. Y el asset, ¿no? El activo. El activo, gracias. El activo que tienen a mano, que consideran que está infrautilizado, son los datos. Y ahí es donde arranca todo esto. Entonces, claro, yo no me gusta posicionarme en los dilemas de decir o estamos, ¿no? O gobernamos nuestros datos o somos esclavos de ellos y ellas, porque depende muchísimo del contexto, depende muchísimo de los usos, depende muchísimo de qué plataforma estemos usando y sobre todo depende mucho del propósito, ¿no? Y esto nos pasa cuando hablamos de regulación, es decir, tenemos muchos principios, pero estamos regulando principios como la transparencia, ¿no? Cuando la transparencia en el vacío no tiene mucho sentido, porque sobredosis de transparencia al final es infoxicación, ¿no? Y no acaba siendo una garantía de un derecho, ¿no? Es decir, necesitamos regular los usos de estas tecnologías, es decir, y obviamente de acuerdo con los principios, como bien comentaba Renata, ¿no? De que el diseño esté alineado con los derechos humanos, que los pilotos que se hagan antes de trasladar estas soluciones al mercado o a las organizaciones o a la administración pública es igual, pues que haya hecho un testeo no solo de cuáles son, o sea, en qué medida se están protegiendo esos derechos, sino qué pasa con aquellos que los utilizan, que utilizan estas herramientas, pero también qué pasa con aquellos que no los utilizan, ¿no? O sea, el otro lado de la brecha digital. Interesante. Renata, ¿nos quieres complementar? Por supuesto, yo creo que también depende, y aquí me voy a poner como el sombrero de mi país realmente y de un contexto muy distinto. Depende de lo social y lo económico también. O sea, en un contexto como Cataluña nos podemos dar el lujo de pensar en el hogar digital. Lo que está pasando en muchos países del sur global es la fábrica digital. O sea, tu lugar de trabajo se hizo este lugar que ya era precario, que ya era miserable, donde ya se irrespetaban muchas de las normas de seguridad y demás, en una cámara de supervigilancia, donde trabajadores muy precarios están datificados extremo y su rendimiento medido por máquinas es penalizado, digamos. No pueden hablar con el compañero que está al lado, no pueden, se les exige, por ejemplo, en las fábricas de Amazon, y eso hasta en el corazón de Europa, máxima eficiencia y efectividad, y es una subyugación digital de los trabajadores más precarios a esta datificación, que no solamente es datificación para más eficiencia, sino que es datificación como una herramienta de medición estandarizada que castiga y que se lleva por delante ganancias del derecho de los trabajadores que teníamos anteriormente. La otra cuestión a la que quería referirme, y es una cuestión con la que quizá difiero con Shoshana, quien respeto muchísimo, con quien he tenido diálogos, es ella parte desde esa visión muy americana comercial de los datos, pero en Latinoamérica, por ejemplo, desde el Chile de Allende hasta muchas de las otras economías luego de que Latinoamérica a inicios del siglo XX, mediados del siglo XX, después de la guerra, empieza a transitar de dictaduras a democracias, ya estaban jugando con datos. Ya el proyecto Cibersyn y otros proyectos estaban empezando a ver los datos y la colección de datos sociales desde lo público. Entonces me parece muy interesante cómo perdimos eso. En un momento perdimos, y creo que fue el momento con la caída de la cortina de hierro y demás, donde el Estado como tal pierde total prestigio y se vuelve, y el tacherismo, y se aboga por el Estado pequeño y el Estado eficiente, donde se despoja de las posibilidades a muchos estados con medidas de austeridad extremas, de realmente desarrollar en paralelo a la industria y a la visión industrial de los datos y comercial de los datos un vehículo social de los datos que pudiera enriquecerse o sea, usar a los datos para política pública como un bien del Estado, para diseño de intervenciones adecuadas. Entonces, esa visión previa de los datos desde lo público que se perdió en el camino, creo que es muy importante tener en mente cuando tenemos esta conversación, porque creo que nos lleva también a pensar los datos de una manera diferente y a pensar posibilidades que empezamos a considerar hace más de 50, 60 años y que deberíamos revisitar. Entonces, el otro gran sector que
ha sido el campeón de datos siempre, el campeón silencioso de datos y que los usa en todo momento, ha sido el sector militar. Creo que no hay un sector más especializado, más que usa más intensamente los datos y la acumulación de todos los sets de datos con libre acceso que el sector militar en todo el mundo. Y sobre todo los cinco ojos, los Five Eyes, de los que habla Snowden, más que nunca están utilizándolos y por supuesto concentran a diferencia de China, que extrae datos de sus ciudadanos, concentran un poder global acumulado de datos que es superior en conjunto, combinado, es superior a cualquier poder de datos del mundo, de cualquier empresa, porque tienen acceso a las mismas. Entonces, esa es como mi reacción inicial. Y me gustaría saber, de la casa a la guerra prácticamente, me fui de uno extremo a otro porque creo que es importantísimo considerar la realidad global, la hegemonía que es la posición de ciertos sets de datos representa y cómo tenemos que ver el tema de los datos, sí como algo personal, pero también como algo político y geopolítico. Ligando también con esto que decías, me gustaría también preguntaros un poco sobre vuestra opinión, si tenéis una visión crítica justamente de la economía, llamarle así, de la ciencia abierta, de los datos, ¿no? De los datos abiertos. ¿Los veis como una herramienta de transformación democrática neutra, podríamos decir, y siempre buena, o hay cosas aspectos a los que deberíamos estar atentos? Bueno, siguiendo el hilo de lo que comentaba Renata también, creo que hay una diferencia entre considerar los datos como una propiedad o como un recurso privado, digamos, o considerarlos como un recurso de bien común, ¿no? Que es esta parte que ya apuntaba hacia el final. Uh-huh. Y aquí hay toda una línea de lo que se llama el Digital Commons que, uh-huh, que se plantea esto. Entonces, vuelvo un poco a lo que comentaba antes. Los datos per se no son ni dañinos ni favorables, ¿no? Es decir, no son ni buenos ni malos. El hecho de tener datos a disposición no implica que tengas información y conocimiento. O sea, entre tener datos y tener conocimiento y ser capaz de tomar decisiones, hay una gran distancia, ¿no? Y después, como decíamos, el contexto, el propósito y los usos y por parte de quién y en qué condiciones y durante cuánto tiempo, estas son las preguntas que definen si esos datos son buenos o son malos. Es decir, es que los datos no son de ninguna naturaleza, ni buena ni mala, ¿no? Es decir, son información y depende al servicio de que se pongan, pues va a generar unos resultados u otros, ¿no? El riesgo, uno de los riesgos que se habla de los datos abiertos es que quizá yo puedo podemos recoger unos datos hoy, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? de datos abiertos aquí a nivel de Generalitat de Cataluña, pues de salud, ¿no? Que ha habido personas individuales que más allá de la administración pues han podido explotar estos datos, han podido generar visualizaciones, han podido explicar o abrir ciertos indicadores a ciudadanía, etcétera, etcétera, que eso ha podido ser positivo. Pero imaginemos otro tipo de datos, ¿no? Otro tipo de datos que tiene que ver con nuestras expresiones políticas y, no sé, quién estaba el sábado por la noche en el Paseo San Juan haciendo botellón con la geolocalización activada, ¿no? A fecha de hoy, nadie ha ido a buscar a nadie a su casa porque estaba el día de San Juan, tal. Pero ahí en el Passeig Sant Joan. Pero no sabemos si de aquí 10 años, a lo mejor, eso puede ser indicador de algo y se puede utilizar, ¿no? Para rastrear a estas personas o para encontrarlas. Entonces, siempre es importante plantear el contexto en el que se van a utilizar estos datos, cuánto tiempo se van a almacenar, hasta cuándo, quién los puede usar, quién puede acceder a ellos, ¿no? Es decir, hay un montón de capas que son lo que nos da que nos puede responder en qué condiciones y bajo qué supuestos es positivo o negativo los datos abiertos. Muchas gracias a las dos. Ahora me lleva a pensar en todo el contexto de las redes sociales, ¿no? Y a veces hablamos, pues, las estamos usando, ¿no? Zoom, Google, para comunicarnos y también, sobre todo, para amplificar las voces críticas de las iniciativas ciudadanas que estamos llevando a cabo, ¿no? Y en este sentido, no sé si os pasa a vosotras, pero yo me siento un poco impostora, ¿no? Estoy utilizando redes o plataformas con las cuales no estoy muy de acuerdo con sus políticas de privacidad, etcétera, pero son las más extendidas y más de fácil uso para todos, ¿no?
Y quisiera preguntaros qué opciones tenemos o cómo podemos empezar a revertir esta situación en el uso de estas redes sociales, donde no sean un espacio de vigilancia y de control, sino justamente lo contrario, de libertad y de creación, ¿no? Que deberíamos priorizar. Renata. Bueno, quisiera referirme a también volver un poco al tema de los datos abiertos, porque quiero contarles algo anecdótico. Vale, vale. Anecdótico de esta prehistórica de la era digital, porque ya me siento un poco incómoda decir hace 10 años, hace 15 años, entonces es como, se siente ya muchos años, pero hace 15 años, de hecho, todo nuestro foco en el activismo era conocimiento abierto. Todo el foco era acceso al conocimiento abierto, hacer que la gente supiera más y mejor, básicamente. Y la teoría era, no educación como tal, conocimiento, que ese conocimiento fuera ese gran ecualizador global. Pienso en gente como Aaron Schwartz, pienso en el movimiento como Wikipedia, pienso en muchas iniciativas de escanear todos los libros del mundo y ponerlos a disposición de toda la gente. Un gran idealismo. No se hablaba de datos, hablábamos de metadatos como únicamente, que son los datos de los datos, únicamente como una forma que nos haría más fácil que ese conocimiento que era tan bueno fuera fácil de encontrar para toda la gente, básicamente. No, ahora estamos en lo completamente, o sea, dimos un giro en década y media, un giro gigantesco, completamente lo opuesto. Hoy, el contenido que se pone en línea es un contenido que nos está llevando a serios problemas derivados de la desinformación y la ignorancia. Entonces, y todo el aparato no está siendo un ecualizador, sino que está siendo algo que agudiza desigualdades, que profundiza desigualdades. Y el segundo punto, o sea, eso fue como previo. Luego, con ciudadanos equipados con tecnología y esta narrativa bastante poderosa de transparencia, acceso a la información como un mecanismo de transparencia radical que expusiera a los poderosos y que fuera este ecualizador ciudadano, digamos, uno era el ecualizador del conocimiento para hacer que todos fuéramos un poco más iguales porque información y conocimiento son poderosas herramientas. Información y como un tema educativo fue la primera parte. La segunda parte fue, bueno, información de aquellos poderosos, nos exponemos y nos cargamos con los dictadores y con los corruptos. Eso fue intensamente la segunda parte de la primera década de este siglo. Y luego por supuesto, de haber visto Guantánamo, haber visto todos los abusos de las guerras de Irak y demás, había muchísimo activismo en esa línea. No un activismo controlado como luego se volvió las iniciativas de datos abiertos, sino que era espontáneo y descentralizado desde la ciudadanía, desde quien tenía acceso, que no había un gran cuidado, digamos, al acceso de datos sensibles, porque había una completa, o sea, lo que me quisiera referir aquí es la magia que ocurrió cuando la gente sabía más que los poderosos, porque había un pequeño sector de techies, de hackers y demás, que en determinado momento, a mediados y finales de la primera década de este siglo, sabía mucho más que la clase política y que la clase poderosa. Entonces surge, y aquí me voy a referir a Wikileaks inevitablemente, surgió este gran empuje de datos abiertos por la gente, de filtraciones, de datos activados para cambio social. Pero rápidamente hubo, y esa es la parte política de todo el movimiento de datos abiertos, luego de las revelaciones de Wikileaks que realmente transformaron al mundo, que fueron un propulsor y un gran apoyo a las primaveras árabes y a otros movimientos en todas partes, incluyendo España, que expusieron graves abusos de derechos humanos y demás, los gobiernos sintieron que tenían que volver a tomar el control y hacer una iniciativa mucho, un espacio mucho más controlado, donde se pusieran como los buenos a hacer públicos proactivamente ciertos datos. Y surge la Alianza por el Gobierno Abierto. No es casualidad que la Alianza por el Gobierno Abierto surge justo desde Estados Unidos, financiándolo grandemente, y Reino Unido, y surge justo un año después de las revelaciones de Wikileaks. Entonces me quería referir a ese punto antes de continuar.
porque lo considero fundamental. El otro punto es, todo eso que pasó, Wikileaks y todo eso que pasó en intensamente las primaveras árabes y demás, en la primera década de este siglo, con las redes y con la configuración de redes que hay hoy, sería imposible. Entonces, para conectarlo con la pregunta que hiciste, es esa posibilidad de navegar en redes y conectar espontáneamente de países a países, de continentes a continentes, esa habilidad de movilizar libremente, la perdimos con el despliegue de los algoritmos súper sofisticados que tenemos hoy, que nos vuelven a casa automáticamente, que nos vuelven a nuestras burbujas temáticas y sociales inmediatamente. Entonces, las alternativas, realmente pasé 5 años de mi vida recitando tecnologías libres, basadas en software libre y abierto y demás, y ya estoy convencida que no es esa únicamente la vía. Tenemos que combinar la tecnología, ese diseño, con una adopción masiva. Si no, no tenemos la misma fuerza. Entonces, es un tema de voluntad política realmente. Es un tema de empujar por una regulación que haga los estándares interoperables la norma y que suspenda, que completamente suspenda y excluya esos algoritmos de hiperpersonalización mediando nuestras comunicaciones. Y perdón por la extensión. No, gracias. Pero tenía que conectar estas cuestiones. No, interesante. Liliana, no sé si quieres complementar, y también me interesaría sobre todo tu visión de, porque has hecho mucho análisis sobre esto, de bajo qué lógica operan estas redes sociales y qué mecanismos también utilizan para que estemos tan enganchados a ellas, ¿no? Yo creo que conecta con algo que decía ahora Renata al final, ¿no? Esto, por ejemplo, ya hablaba de las cámaras de eco y de esos algoritmos que nos ordenan como este paisaje y que deciden qué es lo que podemos ver. Y ella decía, nos devuelven a casa, nos enseñan un mundo redundante y demás, entre otras cosas porque lo que opera ahí es una lógica de la economía de la atención, ¿no? Sí. Es decir, es intentar capturar nuestros clics, porque cada clic pues, supone dinero, ¿no? supone mayor conocimiento que puede traducirse eventualmente en dinero. Entonces, aquí combinan lo que es el diseño persuasivo con lo que es un gran conocimiento de los usuarios, ¿no? que están utilizando estas redes. Y el diseño persuasivo, entre otras cosas, si habéis visto el documental de The Social Dilemma, que es, bueno, está en Netflix disponible y es, se llama El dilema de las redes sociales, ¿no? Allí salen las personas que estuvieron creando, bueno, personas, digo personas, pero son mayoritariamente hombres, ¿no? Entre los 30 y los 40, educados en Stanford, etcétera, etcétera, ¿no? La película que ya sabemos. Y el diseño persuasivo lo que hace es juega con trucos que tienen que ver con la psique y con elementos muy instintivos de cómo funcionamos, ¿no? que nos parece que en redes podemos funcionar de una forma muy racional, pero en realidad están apelando a instintos como muy básicos. Que las notificaciones sean rojas tiene que ver con cómo nos hemos desarrollado como especie, más que con la revolución digital, ¿no? Que le llamemos notificaciones a una cosa que nos está interrumpiendo todo el rato, pues si le llamáramos interrupciones en lugar de notificaciones, igual nos relacionaríamos distinto con estos mensajes, ¿no? Pero bueno, al final, uno de los elementos relevantes que me parecía cuando veía el documental era que uno de los propios creadores decía es que incluso yo habiéndolo creado, yo no me puedo escapar de esto, ¿no? Porque es una especie de anzuelo irresistible, ¿no? Y el tema es que, por un lado, tenemos esos algoritmos que nos encapsulan pues, en mundos redundantes, que además, yo creo que eso, además de hacernos la vida aburrida, en el sentido de que nos hace autocomplacientes y hace que estemos encantadas de habernos conocido con lo que tenemos alrededor, porque piensan igual que nosotros, con lo cual no nos confrontamos con la diferencia, si lo sumamos además a la distancia física a la que estamos sometidos por las condiciones pandémicas que estamos viviendo, tenemos burbujas digitales y tenemos burbujas, al menos en Cataluña, literalmente, burbujas también de espacios de convivencia, ¿no? O sea, ¿cuánto hacía que no teníamos eventos presenciales, ¿no? Al menos yo, este es el primero después de muchos online. Entonces, esta idea de burbujas, yo creo que al final, ya no es solo, y lo comentábamos antes, ¿no? Ya no es solo el tema de los derechos individuales, sino cómo esto está poniendo en entredicho la cohesión social,
¿no? Porque la empatía y la tolerancia son como un músculo, hay que entrenarlas, hay que acostumbrarse a relacionarse con la diferencia. Si nos acostumbramos a relacionarnos con lo que es ya nosotros, aparte de que nuestra vida es más pobre, nuestras oportunidades van a ser más limitadas, nuestra capacidad de hacernos preguntas queda muy mermada, pero también nuestra capacidad de relacionarnos, de tejer puentes con colectivos distintos, ¿no? Con miradas distintas. Y esto lo conecto con un poco esa aldea global digital que antes casi con nostalgia, ¿no? nos apuntaba Renata, y estoy muy de acuerdo que con todos estos mecanismos que intervienen en estas redes masivas, porque hay otras, ¿no? O sea, hay otras que no son estas cuatro, que son las que tenemos en mente, ¿no? Aunque estas son las más, evidentemente, las más utilizadas, las que estamos nombrando constantemente, además se benefician del efecto red, ¿no? Que cuanta más gente tienen, más gente atraen, porque más riqueza de circulación de personas y de ideas, aunque es un poco contrasentido con las cámaras de eco, pero eso es lo que nos venden, pero sobre todo con lo que juegan es con el argumento de la conveniencia, ¿no? Y antes lo apuntábamos, la conveniencia es que sea barato, que sea cómodo y que sea que tenga un impacto increíble, ¿no? Barato nos lo parece porque no pagamos nada, cómodo lo es porque lo tenemos todo en un lugar, ¿no? En una misma red, o si queréis hacer el experimento, hay una página web que se llama No More Google, o sea, no más Google, me piro de Google, ¿no? Y te pone por cada una de las funcionalidades que te ofrece Google una alternativa ética y de software libre que puedes utilizar. Pero claro, imaginaos que la lista es, o sea, cuando Google o Alphabet bajo una sola cuenta tienes, no sé, 35.000 funcionalidades, todo lo demás necesitas una red distinta, una plataforma distinta o específica para cada una de esas funcionalidades que te está ofreciendo Google, ¿no? Y esto han sabido jugar muy bien a la carta de agregar, ¿no? Todo lo que podemos necesitar, una especie de casino digital, ¿no? Al final es, entra, ven aquí, que yo te lo ofrezco todo. No hace falta que sepas qué hora es, no hace falta que necesites, cualquier cosa que necesites, menos ir al baño y comer, que eso todavía no lo han conseguido, nos lo ofrecen absolutamente todo, ¿no? Y las redes sociales, además, es algo interesante, a mí siempre me gusta como buscarle como la metáfora, ¿no? Y pienso, es que además de ese diseño persuasivo, lo que hacen es que nos ponen a nuestros amigos como anzuelo, ¿no? Porque en realidad cuando decimos, es que los adolescentes están enganchados al móvil, no están enganchados al aparato, igual que no estamos enganchados a la nevera porque comamos tres veces al día, ¿no? Hay algo más, hay que ver más allá del dispositivo, ¿no? A lo que están enganchados es a esa interacción, a esa socialización, bueno, ellos y todos los demás, ¿eh? Porque la experiencia digital de los jóvenes se puede trasladar a los jóvenes y a los menos jóvenes o las que hacen mucho tiempo que son jóvenes, ¿no? Pero dicho esto, es verdad que hablar de lo digital en su conjunto es como hablar de calles, como si todas fueran iguales, ¿no? Y ahí siempre me gusta como pensar en ejemplos concretos, aterricémoslo a ejemplos concretos, porque es verdad que en estas redes la sobreexposición puede ser negativa, pero hay quien puede servirle como escaparate, ¿no? Por ejemplo, para los creadores de contenido, pues es una buena forma de mostrarse, para crear marca personal. Por ejemplo, para el libro, entrevisté a jóvenes de orígenes distintos y demás, y en uno de los casos entrevisté a un chico que es un refugiado, que ahora hace 2 años que vive aquí, pero es sirio, y pasó por Turquía, pasó por Grecia y ahora lleva 2 años viviendo aquí, y él decía, dice, Facebook fue mi línea de vida durante 5 años de tránsito donde yo no sabía dónde acabaría, perdía el móvil, me lo robaban, perdía mi identidad, lo perdía todo, lo único que me acompañaba allí donde había una conexión a internet era mi cuenta de Facebook, ¿no? Y decía, mi conexión con saber cómo está mi casa, cómo está mi familia, es esa cuenta de Facebook, ¿no? Entonces yo creo que ahí, que Renata también lo apuntaba, ¿no? Está bien poner en contexto cuando hacemos un uso, digamos, recreativo, lúdico y demás de las redes, o cuándo pueden estar siendo una línea de vida, ¿no? Que ojalá esta línea de vida no tuviera que pasar por grandes capitales, inversores que están obsesionados con el crecimiento, ¿no? Pero es verdad que si nos vamos de allí, lo que decíamos de la conveniencia, nos arriesgamos a empezar a predicar en el desierto, ¿no? Entonces, igual que tenemos derechos digitales, sí que creo que hay una responsabilidad digital que podríamos empezar a practicar, y yo lo estoy intentando, pero es difícil, o sea, honestamente, ¿no? Es decir, vamos a restar un poco de esta conveniencia en aras a una mayor libertad, ¿no? Gracias.
Renata, no sé si quieres aportar algún caso también Sí. más, que sé que tienes Sí, alguno por aquí. claro. Tengo algo muy fresco y que está pasando ahora, pero antes me gustaría hacer una reflexión de ese tema. Si pensamos, por ejemplo, y tomamos como un paralelo el movimiento ambientalista y todos estos esfuerzos en mejorar nuestras dietas alimentarias y comer menos carne o dejar de comer carne y usar bicicleta en lugar de usar camionetas grandes y transporte público y demás. Y nos olvidamos de las 10 compañías que contaminan el planeta y lo están destruyendo. Entonces es bastante similar las rutas combinadas que tenemos que tomar con el tema digital. Es bastante similar. Lo único que pasa es que el movimiento por los derechos digitales está todavía en un embrión cuando el movimiento ambiental está desarrollado y lo tenemos que acelerar. Porque creo que junto con cambiar nuestros hábitos y no caer en estas trampas, es que nos tenemos que cargar con esas compañías en Silicon Valley y con la lógica extractiva en la que han basado sus negocios, porque dejó de ser innovación desde hace mucho tiempo. Dejó de ser innovación y se volvió un círculo de explotación tremendo. Un ejemplo concreto, que es una campaña en la que estoy trabajando como consultora, apoyando a la organización más grande de protección de consumidores en Estados Unidos, en una coalición de más de 30 organizaciones de distinto tinte de todo el mundo, es lo que está haciendo Mark Zuckerberg con Watson y Facebook. Es un ejemplo bastante fresco porque justo hace como 2 horas, los senadores de Estados Unidos que representan a las minorías latinas publicaron una carta. Y no se preocupen en Cataluña porque el tema que les voy a contar no les afecta a ustedes, sino que les afecta a casi 2 billones de personas en el sur global, en donde no tienen, a diferencia de los europeos, una ley de protección a la neutralidad de la red y no tienen una directiva general de protección de datos personales. Lo que está pasando es, quieren consolidar los perfiles de los usuarios de Facebook con los perfiles de los usuarios de WhatsApp, combinar todos los datos y que WhatsApp se vuelva como el vehículo en que las personas, especialmente las personas del quintil más bajo, hagan todas sus transacciones, que es exactamente lo mismo que hace China con WhatsApp, con WeChat. Entonces es una cosa tremenda porque si no hay autoridades, si no hay un marco de protección, si no hay una autoridad que proteja a los usuarios y si no hay un marco de protección de tanto la neutralidad de la red como la protección de datos personales y privacidad, esos son los dos habilitantes junto a la ausencia de una protección efectiva del derecho de competencia que permiten a los gigantes crecer más. Y ahorita estamos en una carrera. ¿Quién controle el sur global va a controlar básicamente el futuro digital? Entonces, básicamente el 15, nos habían dado un ultimátum antes a febrero, que si no aceptas todo, te quedas sin tu cuenta de WhatsApp, básicamente. Luego extendieron el ultimátum al 15 de mayo y hicimos una campaña, por supuesto, era una serie de abusos, hicimos una campaña, 30 organizaciones y empezaron a haber reacciones de autoridades de protección de la competencia y protección de datos personales diciendo, este abuso de decirle a la gente o aceptas que yo combine todos tus datos de tus dos perfiles o te quedas sin tu cuenta, sin tus redes, sin tu network, sin tus negocios, sin nada, es completamente abusiva. Entonces, sorpresivamente, la primera autoridad que actúa es la turca. Le sigue la autoridad de la India, que en India, de hecho, es uno de los países más sofisticados en protección a los derechos digitales, paradójicamente, a pesar de su récord en temas de derechos humanos. Y la tercera autoridad fue una decisión combinada de la autoridad de protección al consumidor, de protección de datos y de protección a la competencia de Brasil. Entonces se asusta Facebook y dice, no, 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 vamos a cambiar esa fecha límite, ya no te vamos a borrar tu cuenta, sino que te la vamos a suspender. Entonces, la vas a tener en pasivo, pero si no aceptas eso, cuando decidamos, no vas a poder enviar ni recibir mensajes. Entonces es como un hostigamiento a los usuarios. Y ahora, si estás fuera de la Unión Europea, te sale cada 10 minutos en WhatsApp algo, como acepta los términos, acepta los términos, acepta los términos. Las interrupciones a las que hablaba Liliana, por diseño, como un hostigamiento, como un abuso de poder,
asqueroso a obligar a los usuarios de los países más pobres del mundo, que muchas veces WhatsApp es la única opción, a diferencia de Europa donde puedes acceder a cualquier cosa, la única opción que viene en tu plan de datos gratis, la internet de los pobres, básicamente, a aceptar todos esos términos. ¿Y cuál es el plan detrás? Si vas de turista a China hoy y estás viendo, estás tratando de comprar a algún vendedor de la calle, es altamente probable que no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque se movieron de una economía de cash a una economía en que todo está mediado por estas apps. Entonces, el plan a largo plazo de Facebook con WhatsApp es básicamente usar WhatsApp como ese monedero personal para hacer todas las transacciones de ese quintil más bajo. Entonces, un extractivo, quieren los datos de los pobres y quieren mantener a los pobres en una misma app. Políticamente, imagínense el poder que eso encierra. La indefensión de una cancelación de cuenta, que es algo que pasó muchísimo en China con la crisis de COVID, de amenazarte si no cumples las reglas, y en este caso, si no cumples y no haces todo lo que el señor Mark Zuckerberg quiere, te cortamos tu medio de vida y medio de intercambio monetario. Empezaron a hacer el rollout de esta forma de pagar todo y de hacer todo por WhatsApp en India, y estaban y están en pruebas en hacerla en Brasil. Y el plan es, obviamente, toda Latinoamérica, los países africanos y demás. Entonces, es ese abuso de poder, es mucho más que solo la privacidad, es mucho más que solo mi sanidad mental y psicológica y física, es mucho más que el debilitamiento de leyes laborales, de derechos de los niños y demás. Es una cosa mucho más perversa, porque consolidar todo el poder político, económico y social en una persona y una compañía que no sabe lo que está haciendo es una cuestión que creo que la humanidad no había visto desde hace mucho tiempo, porque es un liderazgo corporativo y responsable que no se puede votar en contra. Wow, muchas gracias, Renata. Espero que, y estoy segura que antes de acabar la sesión, yo sé que vosotras sois unas tecno-optimistas y que vamos a acabar con algunas luces en cosas que podemos hacer para revertir esta situación, aunque no conocía este caso y me parece bastante, bueno, toca mucho, la verdad. Tenemos, creo, una pregunta que nos hacen llegar por vídeo, Meritxell Bautista de FibraCat, y creo que la vais a poder ver y escuchar ahora. Un segundo. Hola, soy Meritxell Bautista, cofundadora de FibraCat y presidenta de FibraCat TV. FibraCat es un operador de telecomunicaciones en Cataluña donde damos servicios de internet, fibra óptica, telefonía fija y móvil y televisión online. Pero es que además este último año creamos FibraCat TV, un nuevo canal TDT en Cataluña donde hablamos de mujeres y de tecnología. Y quiero hablar de la seguridad digital. Es algo que me tiene muy preocupada para nosotros y para nuestros clientes, evidentemente. Desde el operador ya ponemos una serie de barreras para que nuestros clientes estén seguros. Pero sabemos que los delitos digitales cada vez están creciendo más. De hecho, en este último año se han multiplicado por mucho los delitos donde estamos desprotegidos, desde nuestras cuentas bancarias hasta nuestra identidad personal. La pregunta es, ¿cómo podemos protegernos? ¿No creéis que, teniendo en cuenta que se van poniendo trabas para evitar esos delitos digitales, la mano humana es quien da permiso a que se pueda acceder? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿No creéis que hace falta una concienciación de cómo debemos actuar con nuestra información? Esa es mi pregunta para vosotras. ¿Cómo creéis que...? A ver, Renata, espero que no la hayamos perdido también en el cambio. Está por aquí. ¿Has podido escuchar la pregunta también?
Escuchaba muy remotamente, entonces si me la resume sería muy útil. A Meritxell Bautista de Fibracat le preocupaba todo el tema de los delitos digitales y cómo protegernos frente a ellos. Es, trabaja para una operadora de telefonía móvil, también de televisión, aquí en Cataluña. Y es verdad, creo esta mañana, y no tengo los datos, pero escuchaba en la radio las noticias, pues que está siendo, los delitos digitales están adquiriendo magnitudes muy importantes, sobre todo también de agresión a muchas pymes, estafas y demás, y que están entre los principales delitos ahora a nivel mundial. Y ella preguntaba cómo podemos protegernos, qué herramientas disponen las empresas, supongo también los ciudadanos o los pequeños empresarios para protegerse en la red contra estos ataques que pueden recibir. Aparte de la concienciación que decía, o no sé si queréis ahondar en este aspecto. Yo creo que ya hablé mucho, pero puedo intervenir brevemente. Yo creo que una de las cuestiones me tocó a mí ofrecer más que consultoría, consejo a un gobierno del sur global, precisamente en este tipo de temas. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos? Dependemos también el tema de la ciberseguridad tiende a ser opaco, tiende a ser concentrado en sector privado y demás. Y lo que hablábamos ahí, es una cuestión que se separa muchísimo de lo que estamos hablando, es incentivar hacia adentro y hacia afuera una cultura de alertadores y alertadoras, whistleblowers. Creemos que es, yo estoy convencida que ofrecer canales de comunicación corporativos y sociales y demás, cuando la infraestructura digital no está andando bien, desde el lado de los usuarios, desde el lado de afuera, hay muchos hackers de gorro blanco que hacen eso todo el tiempo y en lugar de encontrar apoyo social son criminalizados terriblemente. Entonces, y también del lado del empleado, o sea, debemos renunciar a esta cultura que violación de, digamos, un fallo de seguridad de una empresa es algo catastrófico. Creo que debería ser algo tan normal como me abrieron la puerta del auto o se metieron a mi casa, ¿me entiendes? Creo que se ha mitificado mucho la cotidianidad de esto y por eso no se hace un rápido reporte porque las compañías están aterrorizadas del daño reputacional de haber fallado una vez. Y por tanto se hacen muchos parches de seguridad. Creo que el tema de seguridad ya es algo que desgraciadamente he aprendido desde mi país y lo he aprendido desde la seguridad ciudadana en mi país. El tema de seguridad no puede hacerse en aislado y no puede hacerse desde una visión corporativa. Debe de hacerse de una visión de multi-stakeholder, de actores múltiples. Entonces, es un cambio de cultura realmente de la ciberseguridad, donde aún en un contexto informal, si todas las empresas que están tanto sufriendo ataques y sufriendo amenazas digitales como las empresas que están creando las soluciones, crean un espacio de confianza donde hay alertas tempranas y anónimas, donde hay oportunidad a los hackers de gorro blanco de testear los sistemas y donde hay una cuestión de, ok, fallamos, le contamos al público en qué fallamos y lo mejoramos en colectivo si no lo podemos mejorar individualmente. Creo que esa colaboración que tiene que existir y esa comunidad que tiene que existir en combinación a la competencia son componentes necesarios para una nueva visión de seguridad digital. Y eso, nunca va a haber algo 100% seguro, jamás. Lo que sí puede haber es una sociedad digital y una comunidad digital que responde rápidamente a y que es transparente sobre cualquier problema relacionado con la misma y que es también transparente con la gente de en qué falló la cuestión, si fueron responsables en declararla y si fueron efectivos en responder. Y si una tecnología no se puede reparar,
hay que descartarla, así como hemos descartado muchas tecnologías, muchos farmacéuticos y muchos pesticidas, por ejemplo. O sea, veamos cómo han actuado otros contextos con similares amenazas y copiemos las buenas prácticas. No es todo en la era digital de reinventar la rueda. Muchísimas gracias, Renata. Creo que tenemos dos estudiantes que tienen también algunas preguntas para vosotras y que os las van a lanzar ahora. Están aquí con nosotros. Buenas tardes. Bueno, deciros que me ha gustado mucho la conferencia. Ha habido muchos detalles que no conocía, como lo del Digital Commons o también la idea de que los derechos digitales tienen que estar unidos con los derechos humanos. Me ha gustado mucho y de hecho era una de las preguntas que ya se me ha contestado, ¿no? ¿Quién debería regular esto? ¿Si debería ser internacional o no debería ser internacional? Y bien, tengo una pregunta que es un poco, igual es un poco compleja, pero bueno. Os quiero proponer una situación hipotética que creo que es posible que llegue al cabo de unos años y es que un país, junto con algunas empresas, empiece a aplicar mecanismos sociales que no respetan los derechos digitales. Como por ejemplo el caso que habéis comentado del botellón de San Juan, ¿no? De repente tú llegas a una entrevista y te dicen, no, es que tú estuviste en el botellón y aquí queremos gente pues, que cumpla las normas, no te contratamos. O no, mira, hemos visto que desde hace 4 meses ya no vas al gym, ¿no? Ya no vas al gimnasio y en esta empresa apostamos por la gente sana porque es más productiva, pues no te queremos contratar. O mecanismos similares, ¿no? Y este país empieza a tener un despunte social y económico y empieza a ser mucho más competitivo que el resto de países que sí respetan los derechos digitales, ¿no? Sí lo respetan. ¿Qué deberían hacer el resto de países para seguir siendo competitivos? ¿Deberían adoptar estos modelos y sumarse al carro, imponer restricciones contra ese país o qué medidas podrían llegar a tomar? Esa es mi pregunta. Muy buena. Muy bien. Gracias por la pregunta. Mientras te oía, me venía a la cabeza un ejemplo de una máquina de vending que descubrí el otro día en unas noticias, una marca que ha hecho una máquina de vending que en lugar de ir con monedas funciona con preguntas y con datos, ¿no? Entonces, pues, para comprarte un KitKat, das tu email. Para, no recuerdo exactamente las tarifas, ¿no? Pero, ¿no? Y entonces esto estaba previsto para que estuviera instalado en un pasillo de empresa, ¿no? Con lo cual son preguntas que tu empleador o empleadora te puede hacer a través de la máquina, ¿no? Obviamente hay un incentivo ahí, pues de que te ponen la comida, o sea, más caja de Skinner, ¿no? Podría ser. Bueno, dicho esto, me venía este ejemplo en plan corporativo, pero después, esta situación que tú describes, es que yo creo que ya está ocurriendo, ¿no? O sea, al final hemos tirado de imaginación geográfica, digamos, pero si nos trasladamos a China, que es lo que comentaba antes Renata, esto ya está ocurriendo. Y si vas a reservar una mesa en un restaurante para cenar, hay 2 mesas libres y sois 3 familias, la familia que peor puntuación tenga como ciudadanos afines al régimen, pues se va a quedar fuera, ¿no? Se va a quedar sin cenar. Entonces, ¿qué pueden hacer el resto de países? Pues claro, es una pregunta muy relevante en el sentido de que, si ahora pensamos en términos geopolíticos, ¿no? Decir, bueno, hemos estado hablando toda la tarde de asimetrías de poder respecto a la capacidad de qué puedes hacer y qué no puedes hacer con los datos, y ahora mismo tenemos un país con una población muy importante, con lo cual con una muestra enorme, sin barreras a nivel de derechos humanos en el sentido que nosotros conocemos, y que realmente la carrera de los datos la van a ganar, es decir, en volumen, en capacidad, en falta de escrúpulos y demás, esa está ganada. Entonces, el resto de países, yo creo que el ejemplo que estamos viendo o que se está intentando es que, en el continente europeo haya como otra vía, ¿no? En la que no se apueste por esa competitividad a partir de los datos, sino pues, aludiendo más a esta idea del humanismo tecnológico, ¿no? Al final es, vamos a poner el propósito, vamos a hacer que la tecnología esté al servicio de esos propósitos sociales, políticos, económicos que tengamos y no a la inversa, ¿no?
Y probablemente, claro, en la medida de lo posible, no entrar en esa especie de carrera de datos e intentar proteger también a la ciudadanía de que estos modelos tan datificados puedan aplicarse aquí, ¿no? Eso es la carta que se está jugando en este momento, ¿no? Una Internet, desde la vía europea, pues una Internet más centrada en las personas y con este humanismo tecnológico en el centro. No sé si responde mucho la pregunta, pero es el reto que tenemos que resolver. Gracias. ¿Quieres? Sí. Tenemos otra, a ver. Hola, buenas tardes. Yo me llamo David Carrera, y soy estudiante del máster de la UPC de Investigación e Innovación en Informática, precisamente de la especialidad de redes de ordenadores. Y estos temas son los temas que hemos tratado en muchas de las asignaturas de la especialidad. Hemos hecho debates y hemos hablado de privacidad, del poder de las grandes empresas de la informática y de Internet. Primero de todo, me ha parecido muy interesante este debate, porque ha tratado temas y ha ampliado temas en los que ya estaba pensando y que ya había tratado el máster. Sobre todo, lo que has hablado tú sobre los datos públicos, sobre los datos que controla el sector militar, que es algo que no se me había ocurrido, pero que es verdad, el sector militar, la inteligencia militar y la cantidad de datos globales que tiene, que conoce y que sabe y que se guardan para ellos. Y bueno, me ha hecho pensar en muchas cosas que no había pensado de esa forma también. Mi pregunta era sobre el poder que tienen estas grandes empresas de Internet, el caso de Facebook y WhatsApp que hablabais, pero también Google, Amazon. Y claro, estas empresas tienen un enorme poder sobre nosotros, un poder que ya están utilizando. Nosotros confiamos completamente en estas empresas y les decimos: aquí tienes mis datos, dependo completamente de ti. Y ellas en cualquier momento pueden decirte: vale, te cierro la cuenta, ya no te quiero más. Y lo pierdes todo. Y no puedes hacer nada contra esto. En otra conferencia que había oído, se comparaba esto a un retorno a una especie de sistema feudal, donde las empresas están por encima de nosotros y nosotros las servimos. Y ellas nos dan sus servicios, como un rey que protege a sus siervos y ya está. Pues mi pregunta sería: ¿cómo se podría controlar el poder que estas empresas tienen? Si es que hay una forma correcta de hacerlo, porque al fin y al cabo son empresas privadas y también tienen sus derechos, tienen el derecho de no dar sus servicios a alguien. Pero a la vez es injusto que nosotros, que confiamos tanto en ellas y que dependemos tanto de ellas, lo podamos perder todo en cualquier momento. Bueno, esta es mi pregunta, a ver qué podéis decirme. Muchas gracias. Gracias, David, por la pregunta, muy pertinente también. Seguramente es importante que hagamos la reflexión de esto que apuntabas al final, ¿no? O sea, hemos confundido este espacio que es privado, ¿no? que nos lo ofrecen unas empresas privadas, lo hemos confundido con espacio público, ¿no? Y no nos sorprendería que un restaurante en un momento dado un día nos pueda decir: mira, ya no entras más porque hemos decidido que los que van con camiseta azul no entran, ¿no? Podemos entender que están en su derecho. Y con esta analogía no quiero justificar, ¿eh? Lo que sí que me parece es que estamos perdiendo de vista que no solo son empresas, sino que son monopolios. Y ese es el gran problema que antes también Renata comentaba, ¿no? Esta falta de competencia, esta falta de alternativa, ¿no? Porque al final que una empresa privada tenga derecho de admisión, vamos a llamar así, o que pueda cambiar sus políticas, pues evidentemente, como decías tú, está en su derecho, entra dentro de la agenda de una empresa, ¿no? Que pueden cambiar sus modelos de negocio, pueden cambiar sus misiones, pueden cambiar sus visiones, etcétera, etcétera. El problema es cómo nos estamos relacionando con estas empresas o desde dónde, qué grado de... tú comentabas, ¿no? Que confiamos mucho en ellas, pero es que no nos hemos parado a pensar qué es todo lo que hay detrás, ¿no? Quizá ahora cada vez somos más conscientes. Y añadiría ahí, ya no solo lo que pueden hacer con nuestros datos, sino qué grado de influencia tienen también sobre qué ocupa nuestros cerebros, ¿no? Y aquí siempre pongo el ejemplo de Netflix. Es decir, Netflix, si te paras a analizar los contenidos o las rachas, digamos, de series sobre determinados temas, hay una agenda ideológica ahí,
¿no? Y ya no es solo el tomar conciencia que es una empresa privada, tal, 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 sino que es una, digamos, es una forma muy dulce de seducirnos, ¿no? Porque es en nuestro espacio de entretenimiento donde tenemos la capacidad crítica, ¿no? las alarmas las tenemos bajadas, no es lo mismo cuando yo me pongo a leer un diario, ¿no? Soy consciente, es decir, voy a consumir información, voy a contrastar esta información, sé que es una cabecera que tiene determinados grupos, determinadas élites económicas detrás, ¿no? Pero cuando estoy en el sofá al final del día en mi casa, cuando lo que quiero es distraerme, es mucho más fácil, ¿no? Que esta información me entre de una forma menos crítica, ¿no? O que yo la consuma de una manera menos crítica. Entonces ya no es solo ¿qué puede pasar con esta información ahora, en un futuro, o si hay hackeos, etcétera, etcétera? Sino que también es cómo estas empresas están influyendo mucho más allá de esas infraestructuras de datos, ¿no? Que están generando o esos espacios de interacción. Entonces, en este sentido, creo que la pregunta era un poco cómo podemos regularlo, cómo podemos cambiar esta tendencia. Una primera muy norteamericana es la de romper estas compañías, ¿no? Intentar fragmentarlas para que no sean un monopolio, justamente rompiendo con esta lógica de la agregación que yo comentaba antes, ¿no? En vez de que sea ese lugar donde lo tienes todo, pues no, que sea un poco, ¿no? que haya más opciones, y que no haya uno que se lo, ¿no? Esta se llama la economía del ganador, que todo se lo lleva, ¿no? Pues que no haya un ganador que siempre sea el que se lo lleve. Esta es una. Otra es lo que decíamos antes, de intentar entender que la conveniencia va a cambio de algo, ¿no? Esta conveniencia, esta comodidad, estos precios, ¿no? En teoría gratuitos. Yo siempre hago broma y digo, si alguien quiere trabajar en Google, no sufráis, ya lo estáis haciendo, sin contrato, sin horarios, ¿no? Es decir, hay ¿no? como elementos que podemos hacer broma, pero que ahí están. Entonces yo creo que es relevante eso, que pongamos estas empresas en su lugar, digamos. Y otra cosa que me preocupa y que comentábamos antes fuera de micro, con apariciones estelares, ya no solo de estas empresas, sino también de qué imaginarios asociamos al desarrollo tecnológico, al potencial de las tecnologías. Por ejemplo, poniendo un chatbot con falda y ruedas, como era Sofía en el Centro de Datos de Madrid, ¿no? Por ejemplo, y qué tipo de imaginarios nos está alimentando, ¿no? Y al final, lo que decíamos, ya no es tanto en términos de privacidad, sino es en términos de derechos y de libertades, ¿no? Ya también de libertad de pensamiento, de elementos colectivos, y que además hay mucha gente que no es consciente de que a lo mejor nosotros podemos, estamos hoy aquí, tenemos cierta conciencia, podemos intentar escaparnos, podemos hacer un uso crítico de las redes, que eso también se puede, nos pedías tecnooptimismo, también se puede estar en las redes, se puede estar haciendo un uso crítico, cuidadoso, seguirán nuestros datos en sus servidores y seguirán haciendo, ¿no? Seguirán lucrándose con nuestra información, pero hay ciertas maneras de hacer este uso crítico. Entonces esta es una vía, pero otra vía que me parece importante también es que esto no sea una lucha ciudadana de David contra Goliat solamente, sino que también exijamos a nuestros representantes públicos que eso esté en las agendas, que eso esté en los programas, que eso esté en cuando hablemos de cómo vamos a reconstruir el país, ¿no? Que entre en parte de los presupuestos, que haya comisiones planteadas aquí, igual que hay comisiones de infraestructuras que se plantean pues cómo mantener las vías ferroviarias o cómo mejorar el trazado de carreteras, ¿no? Estas infraestructuras digitales son infraestructuras que van a sustentar nuestra vida, con lo cual yo creo que hay ahí también una responsabilidad y una exigencia hacia las administraciones públicas, ¿no? Y tenemos que presionar en ese sentido también. Muy buenas, gracias. Renata, no sé si quieres apuntar alguna cosa tú también respecto a esto, si no abrimos preguntas al público, que hay bastante gente por aquí hoy. Sí, solo a lo último, destacar las iniciativas también que ya hay de infraestructura digital pública crítica, y lo que se hizo en Barcelona y Ámsterdam y en Finlandia, con el proyecto Decode, uh-huh, que fue incubado, y el proyecto más exitoso es Decidim, que fue incubado en Barcelona. Entonces, uh-huh, una de las cuestiones importantes es, a Silicon Valley le dimos la oportunidad de moverse rápido y probar y fallar, y se invirtió muchísimo, se distribuyó muchísimo dinero entre muchísima gente para innovar, innovar, innovar. De 10, 15 proyectos, uno sobrevivía, luego fueron mucho menos los que sobrevivían, mucho más el dinero distribuido, mucho más la infraestructura de apoyo, y al sector público y al sector social no se nos ha dado la oportunidad de ello.
Y claro, creo que eso es una cuestión súper importante de considerar, porque si solo somos usuarios y si solo regulamos y restringimos y no somos partícipes de crear estas arquitecturas digitales que van a definir el futuro, nos quedamos otra vez fuera del diseño. Y aquí quiero poner también mi línea feminista. Todas las instituciones y casi todas las normas de construcción, normas de ingeniería, de arquitectura y demás, han sido concebidas con una visión bastante masculina, innegablemente. Entonces creo que nos toca a las mujeres diseñar un futuro digital mejor. ¿Qué mejor prueba que este panel? Y creo que un cambio radical sería que el sector público también y que el sector social también se incline en invertir no solo en empresas y no solo en el sector en importar tecnología, sino en que desarrollemos las propias. Y aquí quiero destacar el trabajo que está haciendo el Lab de Digital Future Society, también en sede en Barcelona, donde están piloteando. Entonces no es solo de otra vez el PDF, otra vez la publicación muy linda de investigaciones sobre estos temas. Creo que estos temas también, por ejemplo, para que los estudiantes entiendan mejor y para que la gente se sienta más partícipe y entienda cómo funciona un data commons o cómo funciona una tecnología participativa y que respeta la privacidad, se tienen que prototipar y se tienen que experimentar en pilotos. Y puede que se invierta y que uno funcione y los demás no. Y creo que debemos ser, así como fuimos permisivos con el sector corporativo en esta innovación que generó tantos problemas, debemos ser permisivos con el sector social y con el sector público en el desarrollo de las nuevas plataformas tecnológicas como una alternativa viable. Y aquí creo que un tema importante también a destacar es que no solo los ingenieros tienen que, y los computines, como dicen en España, tienen que hacer esas tecnologías. La señora que está en el parque todos los días va a saber mucho más de la dinámica del parque que un arquitecto o un ingeniero de datos que nunca ha estado ahí para la instalación de sensores. O sea, ¿cómo podemos hacer a nuestra comunidad y a la gente cerca de las tecnologías partícipe en ese diseño? Creo que eso nos va a abrir una gran gama de posibilidades y va a ser muy divertido y va a ser mucho más ajustado a nuestras necesidades, a nuestras comunidades y a nuestras culturas, la siguiente generación de desarrollo tecnológico. Muchísimas muy gracias. Muy utópica, perdón, pero es importante pensar en posibilidades. Bueno, muy completa creo la respuesta que habéis dado las dos. Y me gustaría ahora abrir el turno de preguntas al público. No sé si alguien tiene alguna pregunta por aquí. Hola, muchas gracias. Mi pregunta está relacionada con los datos personales. Cuando yo me dedico a la investigación en lingüística y en educación, y allí a veces nos encontramos que es realmente difícil tener datos, aunque sean anonimizados y cumpliendo con las leyes, especialmente si los datos son de menores de edad, para cumplir con las leyes de protección de datos. Entonces, que entiendo que evidentemente hay que cumplir con ellas, pero un poco trasladando también cosas que ha dicho Renata antes, estos datos las grandes empresas tecnológicas ya los tienen, porque a través de Google obtienen estos datos de manera que de alguna manera los pequeños o los pequeños investigadores que queremos desarrollar investigaciones en estos campos nos encontramos con muchísimas dificultades mientras que las grandes tecnológicas ya tienen esos datos. Entonces la pregunta es la siguiente. Paradójicamente, las leyes de protección de datos están protegiendo a las grandes tecnológicas más que a los pequeños. Sí. No sé si Renata quiere. Cualquiera, la que queráis de las dos. Yo ya hablé mucho, pero puedo decir algo muy breve. Y yo creo que es la concepción. Creo que la Directiva General de Protección de Datos Personales y Privacidad, el GDPR de Europa, es todavía el estándar dorado, el mejor estándar de protección de privacidad de datos personales.
pero fue concebido en una visión bastante restrictiva, como dijiste, y bastante individualista. Y creo que el GDPR2, o la próxima directiva que venga, quizá será la de la inteligencia artificial, puede desarrollar más excepciones y limitaciones para proteger precisamente a los pequeños. Y aquí un paralelo con el copyright. Todavía estamos peleando en el copyright excepciones y limitaciones para que nos dejen digitalizar los archivos, proteger bibliotecas y demás en la mayor parte del mundo. Es parte de la batalla pendiente, en mi opinión, y es parte de la infraestructura social, incluyendo instituciones digitales que van a ser los custodios y los propulsores de esta innovación alrededor de esos datos tan sensibles que tratan temas de temas públicos tan importantes. Muy bien, muchas gracias. Sí, y en este sentido, muy de acuerdo con Renata, y que una regulación que pone la carga en los pequeños está mal hecha, ¿no? Es decir, en términos de el espíritu de la ley quizá es bueno, pero la letra de la ley acaba siendo muy difícil de aplicar. Si se vive como una carga o como una lista de cosas a las que hacer, que ¿no? Con una pequeñita empresa o cualquier pyme, que en nuestro país pues 90% de las empresas son pymes, se les suma a otros muchos checklists y otras muchas regulaciones que tienen que seguir, pues aquí hay algo que obviamente es disfuncional. ¿No? Y que tendríamos que buscar otras maneras de proteger. Y si no, por ejemplo, si, recuerdo cuando ahora era 3 años, ¿no? En mayo, se nos inundaron los correos, las bandejas de entrada de correo de hola, con la nueva regulación de protección de datos tengo que pedirte tu consentimiento otra vez. De repente descubrimos que estábamos suscritos a cosas que ni nos acordábamos, suscritos a cosas que son terceros partes a las que han cedido nuestros datos. Bueno, eso fue, ¿no? Entonces, con esa regulación nadie estaba contento porque para las empresas era una carga que tenían que implementar y como ciudadana, de repente, y mira que soy concienciada con el tema, pero de repente era o sea, 200 emails al día durante una semana pidiéndome el consentimiento. Realmente eso no es, creo que no es una forma fructífera ni constructiva de hacerlo. Hay que tener en cuenta también que esta regulación no se hizo. Es decir, se hace para proteger los datos, pero se sigue concibiendo a la ciudadanía no como ciudadanía, sino como sujeto de datos, ¿no? Y que se hace en el marco de crear un mercado digital europeo. Y esto es asegurar la competencia. De ahí que haya ese artículo sobre la interoperabilidad, ¿no? De las diferentes, ¿no? Y la portabilidad de los datos. Como cuando yo hago portabilidad de mi número de teléfono, me cambio de compañía y me puedo llevar el número conmigo, ¿no? Y el proveedor del servicio es otro. Entonces yo creo que ahí hay algo interesante entre que quien tiene los datos y quien provee el servicio esté separado. Y en este sentido hay muchas iniciativas de que a nivel técnico es posible, ¿no? De descentralizar algunas capas de datos, de descentralizar, digamos, el lugar donde están guardados los datos y que ahí haya y que encima ahí se provean los servicios, ¿no? No los explicar muy bien, los del máster seguro que lo explicaríais mucho mejor, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en el proyecto de Solid que está impulsando Tim Berners-Lee o el proyecto de Decode que también tenía algunos elementos así, ¿no? Y en la medida que esto lo podemos conectar con lo que comentaba Renata, con esa co-creación de la propia ciudadanía, de los propios protagonistas de esas situaciones, creo que iremos a mejor y dejará de ser una carga para poder ser un pacto de convivencia, ¿no? Una especie de contrato social alrededor de cómo usamos los datos y para qué, pero sobre todo, y si involucramos a la ciudadanía, hay que poner el propósito en el centro, ¿no? Es decir, y Decode también es un ejemplo de esto, ¿no? De algunos pilotos que hicieron donde ponían a disposición hardware, o sea, elementos, sensores de código abierto, ¿no? Que se podían imprimir con una impresora 3D, con una placa Arduino y tal y cual, y se les ponía a disposición de un problema, por ejemplo, de sonido ambiental en un barrio concreto, ¿no? Y ahí veías a la señora del cuarto segunda, la de la peluquería, el del bar, el del banco, no sé qué, reunidos durante no sé cuántos meses cada semana porque tenían un problema de ruido en una plaza de Gracia en concreto, y esto es un caso real,
Y la policía, o sea, cuando iba a la Guardia Urbana decían, no, aquí los decibelios están bien, porque cuando llegaba el coche de la Guardia Urbana, pues, ¿no? Todo el mundo ponía buena cara, ¿no? En cambio, tener un sensor que 24 horas está registrando eso, que durante un mes tú puedes recopilar una serie de datos en diferentes puntos de la plaza y tú con eso te vas al ayuntamiento y dices, oiga, es que cuando usted me dice que esto está al nivel de decibelios óptimo, resulta que es que esto me está afectando a mi descanso nocturno, a mí, al de los vecinos, al de los niños, al de los mayores, ¿no? Porque tenemos un sensor que nos lo valida, ¿no? Y ahí es cuando la gente descubre el poder de desbloquear esos datos comunes y de ponerse a aprender cómo funciona un cacharro que al principio no saben ni dónde se pone ni cómo, ¿no? Pero eso nos pasa con todas las esferas de la vida, o sea, dame cosas que me solucionen los problemas que yo tengo, ¿no? Lo que queremos es vivir felices y sin problemas, pues ese es el espíritu que tendríamos que impulsar. Me parece súper interesante lo que dices también, ¿no? Y el poner a la persona en el centro, ¿no? Y devolverle la tecnología a las personas, ¿no? Y que no tengan miedo y que se hagan partícipes y al final esta palabra que usamos tanto, pero que es el empoderamiento ciudadano, ¿no? ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Sí? ¿No? Vale. Pues a mí me gustaría, antes de que os vayáis y que cerremos la sesión, Como os decía, pues que acabemos con una nota optimista y no dijéramos catastrófica de toda la situación que estamos viviendo justamente con toda esta economía de los datos, nuestros derechos digitales y demás, y qué podemos hacer, aunque ya habíais ido apuntando algunas de ellas, pero a modo de resumen y conclusión, ¿sí? Renata, ahora sí, ahora ya se va mucho rato sin hablar. Ahora sí. Ya, ahora sí arranco. Ustedes saben, no es secreto, y fue en mi bio, que soy una de las abogadas que trabaja con Julian Assange, pero también soy una, y no me podía ir sin mencionar su caso, porque es un caso bastante duro de alguien que ha usado la tecnología como una herramienta emancipadora y democratizante, y está en prisión en el centro de ahora ex Europa, pero en el centro del poder occidental, en condiciones infrahumanas. Pero antes de ser su abogada, he sido su amiga y coincidentemente nos conocimos en un contexto como esta charla que se está dando en la calle, organizada por ustedes, pero fue en Budapest. Y me recuerdo una de las primeras cosas que él me compartió, y una de las primeras cosas es que vivimos con mucho miedo y no nos damos cuenta del gran espacio de posibilidades que tenemos. Vamos, avanzamos hasta aquí, pero podríamos avanzar mucho más allá. O sea, tenemos un gran espacio para operar y debemos de movernos hacia ello. Y creo que mi esperanza está depositada en la nueva generación que viene, en la generación de Greta Thunberg para abajo, básicamente, porque ellos y ellas entienden la tecnología como nosotros no la entendemos. Nosotros somos, y hablo por la gente de mi edad y un poquito menos, una generación de transición y de experimentación. Fuimos un poquito los conejitos de indias de todas esas tecnologías. Y estos chicos y estas chicas saben exactamente, y creo que no reconocemos sus nuevas habilidades de entender dinámicas sociales impuestas en ellos. Entonces creo que debemos depositar nuestra confianza en esta gente joven, no descartarles y decir, ay, es que pasan perdidos en el teléfono, como decía Liliana, en el Instagram, y no sirven para nada. Y creo que lo interesante va a ser la demanda política, porque un partido político o una institución o un think tank o un intelectual que no sepa de tecnología hoy, no le va a hablar a esa generación. Y una persona en una posición de poder, en una posición de liderazgo y en una posición de posibilidades de crear y hacer política pública, que no pueda hablar y que no pueda dialogar con esta generación, va a ser un líder o una lideresa obsoleta. Entonces creo que, para cerrar, creo que tenemos que trabajar y aprovechar a esta generación, a los chicos que tenemos en casa, a los chicos alrededor de nosotros, y aprender y entender cómo entiende la tecnología juntos, y a los otros que tenemos que incluir en esta conversación es a los viejos, a los abuelos y a las abuelas, que aprendieron y vivieron cuestiones mucho más terribles que nosotros, afortunadamente, las que estamos afrontando hoy,
aprender esos errores en distribución del poder del pasado. Creo que combinando ese conocimiento de antes y ese conocimiento de ahora, podemos configurar un futuro digital que responda a las amenazas de los abusos y descontrolados de poder y a las posibilidades de un futuro mejor. No les podemos negar un futuro y no podemos regular el futuro. Debemos, junto con regulación y restricciones, abrir un espacio para posibilidades y escuchar. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo que esto va de trabajo en equipo. Siempre me gusta recordar también que Paul Virilio decía que escribió, ahora no recuerdo dónde, pero decía quien inventa el avión se inventa también el accidente de avión, ¿no? Entonces yo creo que, y se hace mucha analogía con los coches, ¿no? Es decir, bueno, pues estamos en un momento en el que nos hemos inventado ¿no? unas infraestructuras tecnológicas, unas herramientas digitales, unos ecosistemas digitales que tienen un gran potencial y Jenny Roca también dice que hay que corregir, ¿no? O sea, hay la innovación tecnológica, luego viene la corrección social, ¿no? De la deseabilidad social, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en ese punto, que por suerte tenemos más herramientas que nunca para participar, aunque queremos todavía más herramientas, que tenemos ahora más conciencia que hace 3 años, sin duda, porque cada vez vamos sabiendo más cosas, ¿no? Vamos confiando de una forma menos ciega y menos naif en todas estas herramientas, con lo cual yo creo que tenemos que seguir andando hacia allí. Y es esto, es plantearnos estos escenarios utópicos, en los que, o no tan utópicos, ¿no? Pero deseables, en los que son arquitecturas sociotécnicas lo que vamos a desarrollar, ¿no? Donde va a haber trabajos de equipo intergeneracional, intercultural, intergéneros, ya no solo hombres y mujeres, sino también, ¿no? Pues que van a ser inclusivos en toda el esplendor, ¿no? de la palabra. Y yo creo que es verdad que a nivel de ciudadanía, por una parte tenemos todos estos miedos o todas estas sensaciones de libertades coartadas, pero por otro lado también tenemos más ganas que participar que nunca, con lo cual yo creo que ahí es donde nos tenemos que quedar, ¿no? El intentar, pues eso, ser críticas en nuestro día a día, pero también si podemos apoyar a estos colectivos, pues, que están luchando por estos derechos, visibilizando ya no solo desde las prácticas de las grandes estas grandes corporaciones que son monopolios, ¿no? estas big tech, sino los apagones que hay de internet en determinados países, que eso es otro, ¿no? Si internet tiene que ser un derecho humano fundamental o no, y eso ya no se discute, digamos, ya se entiende que tiene que ser así, o por ejemplo visibilizar situaciones injustas, ¿no? Creo que justo ayer Instagram hacía un post dando explicaciones de por qué algunas imágenes de los conflictos que está habiendo en la calle en Colombia y en Jerusalén en estos últimos días no habían aparecido, ¿no? Entonces, bueno, esta lucha por romper la opacidad, por romper unas normas, pues que, ¿no? Que al final nos hacen la vida más difícil a los pequeñitos y parece que los grandes salen indebles, etcétera, etcétera. Yo creo que estos son todos los frentes que tenemos que luchar. Y mi punto tecnooptimista es tecnología, claro que sí, redes sociales, claro que sí, vamos a ponerlas a nuestro servicio y con las necesidades humanas en el centro. Pero vamos para allá. Wow. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Ahora que aprovecho el micro para hacer una petición, y es que os vuelvan a invitar en el foro que sea, porque ha sido de una riqueza enorme. Habéis aportado muchas luces a cosas que ni sabíamos, habéis tocado muchos temas en muy poco tiempo y habéis conseguido, creo, llegarnos a todos. Lo veo en las caras de la gente que está aquí hoy. Y bueno, mil gracias y ya seguimos, hay muchas cosas por hacer y esto, confiemos en los jóvenes y en el poder de los ciudadanos también. Muchas gracias a las dos, gracias. Muchas gracias, Barcelona. Gracias.